Y mientras el virus empieza a hacer presencia en las prisiones de Colombia, el Ministerio de Justicia sigue trabajando en un borrador de excarcelación que hasta el día de hoy no se ha firmado. Hace alrededor de dos semanas les vienen llegando borradores del decreto de excarcelación que ha anunciado el gobierno para beneficiar con salida a los presos adultos mayores o a los que están enfermos, a litigantes, fiscales y magistrados, sin que se firme ni concrete esa medida. El fiscal general ha hecho públicamente observaciones a los proyectos de decreto que han circulado porque considera que la criminalidad es más peligrosa que la pandemia y que hay que tener cuidado a la hora de dejar en libertad a algunos condenados. Además, aseguró que no se puede llevar a la calle a los reos sin ningún apoyo estatal para su cuidado y sostenimiento. Cualquier salida de personas de las cárceles tiene que enmarcarse en dinámicas humanitarias, donde esas personas tengan la garantía de su mínimo vital y por lo menos un servicio de salud. Hoy, cuando se sabe que al menos dos presos que se encontraban en un pabellón con otros 500 detenidos murieron, uno de ellos confirmado por coronavirus en la cárcel de Villavicencio, el decreto del gobierno aún no se firma. Pero aún así se expida, debería esperar a la revisión de la Corte Constitucional para ponerlo en ejecución, lo que es una ventaja para que la infección se riegue. El ex vicefiscal general se pronunció esta tarde a instancias de Noticias Hoy. Urgente que el gobierno expida rápidamente algún decreto. En este momento es necesario que la necesidad de castigar ceda a criterios de protección a la vida y de salubridad, y eso se logra liberando, así sea un poco, la presión de la población carcelaria. Sumado a la demora de la expedición del decreto, está la sorpresa de los abogados penalistas, que encontraron que el borrador de decreto es más rígido en cuanto a libertades a presos que lo que contempla la ley ordinaria. Por tanto, no serviría para lo que se busca con ocasión de la pandemia, es decir, aliviar el hacinamiento y evitar la propagación del virus. Resultan tan absurdos que en algunos casos la legislación ordinaria es más favorable. La veeduría de Bogotá, ciudad en la que están tres de las cárceles nacionales, lleva semanas pidiendo que se adopten medidas para evitar lo que ya se presentó, la muerte de unos presos que han estado en contacto cercano con muchos otros. No puede ser que sigamos en un interminable debate sobre la expedición de ese decreto y mientras ello ocurre, existan brotes de coronavirus en las cárceles. Todavía se desconoce cuántos presos más en el resto del país estarían contagiados con COVID-19. El foco de expansión del virus podría ser fatal.